wall. Minotauro y yegua muerta. El Minotauro, mitad hombre y mitad toro, vencedor y víctima, el símbolo de sí mismo preferido por Picasso. Criatura de la luz y de las sombras, su hogar es el laberinto y su destino es la muerte. Todo acto de creación, dijo Picasso, es antes que nada un acto de destrucción. La mano del artista es como la mano del torero. Decía Fernande, el primer amor de Picasso, poseía una naturaleza que buscaba su propio tormento. Barcelona y un café literario llamado Els Quatre Gats. Ya en 1900 lo frecuentaban poetas y escritores, músicos y artistas, entre ellos el joven Pablo Picasso. Picasso solía impresionar a sus amigos haciéndoles esbozos que imitaban el elegante estilo de café de Toulouse-Lautrec. Le considerábamos, ha recordado más tarde uno de los contertulios, un héroe legendario. Autorretrato a la edad de 19 años. Así es como Picasso se dibujaba a sí mismo. Tan solo 19 años y ya sus ojos parecían haberse asomado a las tinieblas del mundo. Ciencia y caridad le valió una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid en 1897. Picasso tenía 16 años cuando lo pintó. Su padre posó para la figura del médico. Este había de ser el primero de los muchos lechos de muerte a los que asistió Picasso. La Coruña, húmeda y fría. Una ciudad que Picasso detestaba. Su hermana María de la Concepción murió aquí de difteria. Su familia se trasladó aquí cuando Picasso tenía 10 años. Su padre era profesor de arte en el instituto local. La Academia de Bellas Artes, en la que Picasso ingresó en 1892. Aprendió tan rápidamente que a la edad de 14 años su padre le legó en vida su paleta y sus pinceles y, según la leyenda, juró no volver a pintar jamás. A los 14 años, decía Picasso, dibujaba como Rafael. Jamás dibujé como un niño. Málaga, donde nació en 1881. Picasso aprendió a dibujar antes que a hablar. Se dice que en Málaga se puede oler el desierto cuando sopla el viento del sudoeste. Tenía 3 años de edad cuando su padre le llevó a la Plaza de Toros de Málaga a ver su primera corrida. Sus primeros dibujos fueron escenas taurinas. Muchos años más tarde,
el poeta Ramón Gómez de la Serna habría de escribir: en Málaga he logrado comprender qué es Picasso, y he entendido hasta qué punto no es sino un torero, y cómo, haga lo que haga, está constantemente toreando. ...1900... El joven diestro visita por primera vez París. En La Coruña había aprendido a dibujar como Rafael. En París adopta el estilo de Toulouse-Lautrec y las pinceladas de Vincent van Gogh. ...1901... Picasso se encuentra ante un nuevo lecho de muerte. Su amigo, el poeta Casagemas, que le había acompañado a París, se suicida a causa de un trágico romance. Picasso llora su muerte con un torbellino de pinceladas al estilo de Van Gogh. Para Picasso, su amigo era una víctima de la guerra entre los sexos. Casagemas era sexualmente impotente. Escarnecido y abandonado por su amante, intentó primero asesinarla de un disparo, erró el tiro y se suicidó. Picasso no consiguió reunir el valor necesario para asistir al funeral de su amigo. Tan solo algunos meses después, se pintaría a sí mismo, simbólicamente, junto al lecho de muerte de Casagemas, con un estilo fuertemente evocador de Vincent van Gogh. Arropado en su enorme abrigo de invierno, frío y solo, le vemos en este triste autorretrato de 1901. Fue pensar en Casagemas lo que me impulsó por primera vez a pintar en azul, recordaría más tarde Picasso. El color desapareció de su arte y se vio reemplazado por una compasión exagerada hacia las madres hambrientas y sus hijos. Cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo, la madre de Casagemas cayó muerta al suelo de la impresión. Rostros atormentados invaden las visiones de Picasso. Al contemplar los tejados de Barcelona, solo consigue ver un azul nocturno de tinte amargo. ...1904... El azul deja paso al rosa. Los terrores de años anteriores hallan su expresión en el rostro demacrado de El Loco. ...1905... El periodo rosa. Saltimbanquis. Arlequín representa al propio Picasso. El poeta Apollinaire es su gordo compañero, el bufón. Picasso ha encontrado una familia de acróbatas que le acompaña. Inicia su primera gran historia de amor con Fernando Olivier. Se instalan juntos y una serenidad nueva aparece en su arte. Los oscuros fantasmas de los años azules habrán de retornar para perseguir a su creador. Pero por el momento, su reinado ha terminado.
Picasso afirmó siempre que era capaz de mirar directamente al sol. 1906. Gósol en el Pirineo español. La luz del sol comienza a abrirse camino en el arte de Picasso. Estaba de nuevo en España, su país natal, entre gentes y rostros conocidos. Muchacho desnudo. En París, Picasso había asistido a una exposición de escultura ibérica primitiva. Se siente impresionado por la sencilla geometría de las figuras y la fiera expresividad de los rostros. Los esbeltos desnudos de muchachos de su período rosa se ven súbitamente solidificados en madera pintada. Un autorretrato de 1906. Picasso se convierte en Picasso. Un cuadrado para formar el torso, un cilindro para el cuello, una máscara oval para el rostro, los ojos, dos trozos de carbón. Picasso viaja a Gósol durante el verano de 1906, acompañado de Fernand Olivier. Habrían de resultar unas vacaciones trascendentales. Lejos del mundo cambiante y efímero del París moderno, con suelo español bajo sus pies y sol español sobre sus hombros, a la clara luz del Pirineo, Picasso consigue ver todo de nuevo con claridad. Tejados, sólidos como rocas a la luz del sol. Primitiva ha hallado la forma de ser preservada. El cuerpo humano se convierte en una pieza de escultura antigua. Picasso pinta la tradicional sartana catalana. Como un sol con forma humana, los brazos alzados del danzarín imitan los rayos del astro. Es la primera en una larga serie de danzas presentes en su arte. Primitivo, lo elemental, lo pagano, formas tan antiguas como el campesino de Cataluña. Ver las cosas como son, esta era la ambición de Picasso. En estos rostros, inspirados por esculturas ibéricas, Picasso parece haber raspado la superficie del hombre moderno para descubrir al antepasado común a todos nosotros. Un desnudo realmente rudo. La mujer parece haber sido tallada toscamente en madera. Pueden distinguirse los golpes del cuchillo. Un autorretrato con disfraz de 1907. Siendo niño, su madre le había vestido con traje de marinero. La cuestión está, comentaba él, en tener una visión directa.
nuevo un niño con su madre. En esta ocasión, la idílica escena se encuentra asaltada por antiguos terrores. Durante los años venideros, Picasso aseguraría poseer sangre africana proveniente de sus antepasados hispano-moriscos. Pero en junio de 1907, en el verdadero momento de la epifanía, Picasso descubre en la colección etnográfica del Museo del Trocadero las máscaras tribales y los amuletos de fertilidad de África y de los mares del sur. En aquel momento, declaró más tarde, fue cuando descubrí en qué consistía realmente la pintura. Las señoritas de Aviñón. Una escena de burdel que cambió el curso del arte del siglo XX. Cuando Braque, uno de los personajes más cercanos a Picasso, lo vio por primera vez, dijo que era como echar un trago de parafina. André Derain previno a Picasso: un día de estos te vamos a encontrar colgado detrás de ese cuadro. Es un proyecto maldito. Picasso lo llamó su primera pintura exorcista. Le protegería contra los malos espíritus femeninos. En aquellos tiempos sufría una enfermedad venérea. Horta de Ebro, los montes de España. En 1907 se celebra en París una gran exposición retrospectiva dedicada a Cézanne. Picasso y Braque exploran la obra de Cézanne y logran entenderla desde una nueva perspectiva. Paisaje con dos figuras. Tratad todo aquello que forme parte de la naturaleza, decía Cézanne, de acuerdo a la esfera, el cilindro y el cono. Picasso divide, entrecruza, separa y reorganiza las formas de la cabeza humana. Pintar, decía, es destruir. Los grandes paisajes del clasicismo, escribió Cézanne, son aquellos en los que la luz se encuentra espiritualizada y el paisaje constituye una sonrisa que brilla con un destello de aguda inteligencia. Un crítico chistoso se quejó al enfrentarse a aquellos nuevos paisajes de las casitas que parecían cubos. Hombre con mandolina. Estudia la figura, escribía el poeta Apollinaire, del mismo modo en que un cirujano lleva a cabo una disección. No hay punto de escape, no hay horizonte, no hay perspectiva, ni comienzo, ni fin. Tan solo la dura solidez del espacio. Una humilde guitarra, vista al mismo tiempo de frente y de costado. Dice Picasso: no pinto lo que veo, pinto lo que sé. Picasso había hallado en el arte africano el modo de ejercer un poder primitivo sobre la figura humana. En sus cuadros cubistas aprende a mantener inmóvil la figura mientras la examina desde todos los ángulos, midiéndola, despojándola de su superficie, hundiendo el bisturí en su misma solidez, reconstruyéndola. Decía Picasso,
intentábamos avanzar en dirección opuesta a la del impresionismo. Por ello abandonamos el color, las emociones y los sentimientos. Andábamos en busca de una base arquitectónica capaz de restaurar el orden. Partiendo de ángulos y curvas, segmentos y secciones, cimas y promontorios, Picasso reconstruye una nueva figura humana. Cada paso, cada simplificación conduce a la siguiente. 1912. Picasso, consciente de que se le escapa la percepción del mundo visible, introduce un fragmento real del asiento de una silla en una naturaleza muerta. Lo real ya no solo se representa, sino que se incluye. Dice Jean Cocteau, los únicos placeres que se permite el cubista analítico son los que encuentra sobre la mesita del café. La austera obra se ejecuta con el rigor de un proceso matemático. La guitarra española se ve descuartizada una y otra vez y luego reconstruida en su nueva forma, simple y exquisita. Como un desafío al arte antiguo, Picasso introduce en sus collages todo un muestrario de materiales nuevos y humildes. Trozos de papel pintado, el periódico de la mañana. Desde el descubrimiento de la perspectiva, constituye el cambio más radical en cuanto a la manera de observar del artista. Ya en 1913, parece que el cubismo no tiene más camino que el de la abstracción pura. Pero Picasso se niega a dar lo que muchos consideran que es el siguiente paso lógico. No existe el arte abstracto, escribe. Hay que comenzar siempre por algo. Luego, uno puede suprimir todo rastro de realismo, pero el objeto habrá dejado una marca indeleble. Relieves de pared, bajorrelieves en madera, montajes con forma de guitarra. Tras haberse acercado tanto a la destrucción de los objetos viejos, Picasso comienza a crear vitrinas llenas de otros nuevos. Donde antes había destrozado, ahora construye. Instrumentos viejos y conocidos encuentran una nueva forma para un nuevo siglo. Una botella de Bass y un periódico viejo que se elevan desde la mesa como una torre Eiffel tambaleante. Por primera vez, los críticos comienzan a referirse a Picasso como si se tratara de un mago. El escultor catalán Fenosa, en cierta ocasión en que pasaba junto al estudio del artista, oyó a Picasso gritar: «¡Soy Dios! ¡Soy Dios!». ...1914-1916... Picasso retorna a la pintura con espíritu vengativo, catalogando y recapitulando todas las nuevas y audaces técnicas que ha desarrollado. Dedica una serie de cuadros a su nueva amiga, Eva. Es feliz. Transcurre la guerra mundial sin hacer mella en él.
una juguetona exuberancia parece iluminar su arte. Hombre con pipa, hombre con bigote, hombre con chimenea. De pronto, Picasso emerge de su década cubista con un abrupto cambio de estilo que en él es característico. Para asombro de todos, se ha convertido en un seguidor de Ingres. En su retrato de Olga Koklova, Picasso nos presenta por primera vez a la hermosa bailarina rusa que pronto se convertirá en su mujer. Picasso halló en Olga la compañera apropiada para su nueva posición social como artista de moda en pleno éxito. Al elegir a Ingres como modelo, elegía al más elegante retratista social de cuantos hayan existido. Atesorador incansable, Picasso guardaba todo. El vestido de Olga permaneció en su colección privada. Picasso explicaba así el legado del cubismo. Una vez hubimos comprendido que aquella aventura colectiva no era sino una causa perdida, cada uno de nosotros se encaminó, solo como Van Gogh, hacia una experiencia esencialmente trágica. No sería la última vez que a lo largo de su carrera, Picasso acomodara su obra al arte antiguo. En su arte impera un orden nuevo. Debemos volver a los griegos y a los egipcios. Pertenecemos a una época en la que no existen parámetros o cánones que nos permitan someter la producción artística a unas normas. Los egipcios y los griegos sí los tenían. Es como si Picasso, tras ver desintegrarse a Europa durante la guerra, intentara personalmente devolver el orden y la armonía al mundo. Pinta una pareja de aldeanos bailando. Ya en el apogeo del impresionismo, Renoir había dado vida a esta misma pareja. Pero mientras los bailarines de Renoir giran y saltan, la trágica pareja de Picasso mantiene la mirada fija y permanece inmóvil. Fue Cézanne quien dijo que quería convertir el impresionismo en un arte de museos. Y es Picasso el que consigue solidificar el impresionismo. Acabada la guerra, Picasso se dispone a reorganizar su propia vida. Se casa con Olga Koklova. Se instalan para llevar una confortable existencia burguesa. Olga muestra su desaprobación por los amigos bohemios de Picasso, por lo que estos dejan de venir a visitarles. Picasso se encuentra súbitamente solo. Sus obras, llamadas neoclásicas, se hallan imbuidas de la misma gravedad, de la misma frontalidad brutal de las pinturas de Gosol. Picasso acaba de inventar una raza de gigantes. Decididamente resultan familiares, pero nunca el mundo había visto nada parecido. Lectura de una carta, una obra maestra de 1921. 7 años después de que Braque y Apollinaire marcharan a la guerra, Picasso recuerda a sus amigos.
llegan por fin las trágicas nuevas del frente. Las flautas de Pan. Frente a las costas del Mediterráneo, allí donde nació, Picasso escucha el sonido de un antiguo lamento. Dice Picasso, desde Van Gogh hemos sido todos autodidactas, pintores primitivos, podríamos decir. La playa de Biarritz. Con Olga, Picasso adquiere la costumbre, que mantendría toda la vida, de pasar los veranos en la playa. Las esposas y las amantes pueden ir y venir, pero el Mediterráneo siempre estará ahí. Bañistas mirando un avión. Saint-Jean-le-Pont, 1920. Picasso se burla cariñosamente de sus bañistas. Retozan en el agua como morsas. Comienzan a asemejarse a las rocas de la playa. Es en la playa donde Picasso representa su más grande tragedia clásica, la guerra de los sexos. Figuras en la playa, 1931. ¿Acaso se ha logrado representar alguna vez en pintura, preguntaba un crítico, la pasión física de un modo tan palpable? Sus lenguas se asemejan a cuchillos, sus bocas nos devoran, sus cabezas son diminutas. Su pasión resulta sobrecogedora. Figura arrojando una piedra. La figura del bañista se ha convertido en una máquina de guerra arcaica, en una catapulta romana. Cuando pinto, intento siempre ofrecer una imagen inesperada para el observador, y aún más, una imagen que el espectador rechace. El cuerpo de la persona que se baña ha llegado a ser indistinguible del montón de rocas de la playa. Mujer.
mujer sentada con libro. Un instante de paz en el campo de batalla. La cabeza entronizada y el enorme cuerpo inmóvil. Las bañistas de Picasso, escribe un crítico, yacen al sol como dinosaurios perezosamente tendidos sobre la playa. En 1921, Olga da a luz un niño, Paulo. Picasso se convierte en padre por primera vez a la edad de 40 años. En la playa, la Sagrada Familia neoclásica disfruta de unas tranquilas vacaciones. Picasso pinta a Paulo con ocasión de cada cumpleaños hasta que el niño cumple 4. Le pinta como un pequeño arlequín en una versión miniatura de sí mismo. Más tarde, Paulo habría de tener constantes dificultades con la policía. Por fin, termina por convertirse en chofer de Picasso. La armonía doméstica no dura mucho y el estilo neoclásico tampoco. Olga resulta una compañera celosa y difícil. Picasso se ensaña con ella en un retrato salvaje y brutal. Verano de 1925. El beso. ¿Cómo puedo amar a una mujer que lo destroza todo, especialmente mi pintura? Todos me critican por haber tenido el valor de vivir mi vida a plena luz del día, soportando una destrucción más intensa que el resto de las personas. Un cuadro no es sino una suma de destrucciones. Nunca antes en la historia del arte se había mostrado la imagen de una mujer de un modo tan violento. Mujer con butaca roja. Picasso ataca el mundo burgués de Olga con un surrealismo feroz. Se queja ante sus amigos de que Olga le grita continuamente. Los arrebatos psíquicos de Olga acaban por provocarle un ataque de nervios. Picasso la pinta representándola como una vagina dentada reptiloide.
Por primera vez desde su niñez, Picasso escoge un motivo religioso, la crucifixión, a pesar de declararse ateo convencido. No es Cristo el crucificado, sino él mismo. Los colores son el rojo y el amarillo de las corridas de toros. El terror alcanza su punto culminante en Mujer con estilete. Basado en la gran Muerte de Marat, de David, la asesina irrumpe en el baño de su víctima. A ella la representa con las ya familiares fauces de serpiente. Él es la diminuta cabeza que ella intenta devorar. La sangre desborda la bañera. La carta queda inconclusa. Corrida, la muerte del torero. Según el crítico Michel Leiris, las corridas de toros eran el único espectáculo realmente trágico que aún sobrevivía en la Europa occidental. Para Picasso, la corrida se convierte en una representación ritual de la lucha por sobrevivir. Picasso llevaba asistiendo a corridas de toros desde los 3 años. También él se referiría a la carga sexual contenida en ellas. El toro se ve constantemente reemplazado en el ruedo. Es símbolo de eternidad. Para Picasso, el toro se convierte en emblema tanto de vida como de muerte. Si el hombre es el toro salvaje, el picador se convierte en mujer, socavando sin descanso la fuerza del animal. Todo acto de creación es, antes que nada, un acto de destrucción. Una guitarra, realizada con los mismos trapos utilizados para limpiar la sangre que resultó de la corrida doméstica mantenida entre Picasso y Olga en 1926. Inicialmente, Picasso había pensado cubrirla con hojas de afeitar, pero luego decidió perforarla con clavos. Otra guitarra, fabricada esta vez con una camisa crucificada. Quiero que mis pinturas puedan defenderse a sí mismas, resistir al invasor, como si dispusieran de hojas de afeitar apuntando en todas direcciones y nadie pudiera tocarlas sin cortarse las manos. El Minotauro, cuerpo de hombre y mente de toro. Según la mitología, muchachos y muchachas atenienses eran ritualmente sacrificados para aplacar el enorme apetito de la bestia. 1933. El Minotauro se convierte en el alter ego favorito de Picasso. La antigua tragedia se viste con ropajes actuales. Muerte de la mujer torero. Sus genitales expuestos constituyen una tentación para los cuernos del animal. ¿Cómo escapar a los horrores de las corridas domésticas? Picasso recurre una vez más al apacible mundo de la antigüedad clásica.
Sabes que conocí al amor, dice el principal personaje femenino de la obra de Picasso, El deseo ha sido por la cola. Tiene desolladas las rodillas y va pidiendo limosna de puerta en puerta. Dice Picasso, es difícil decidir si se dispone a despertarla o a matarla. Y añade, el Minotauro mantiene a sus mujeres rodeadas de lujo, pero las somete a un reinado de terror, por lo que a ellas les alegra verle morir. En una mano la carne cálida, en la otra champán helado. En 1933, el escritor surrealista Georges Bataille funda una nueva revista literaria. La llama El Minotauro. Picasso se encarga de dibujar la primera portada. El Minotauro, escribe Bataille, la bestia hombre vagando a ciegas por el laberinto en que se halla atrapada, confusa, desorientada, ya que ha perdido el asiento de la razón, su cabeza. ...1935... La situación doméstica de Picasso se está haciendo insostenible. La describirá más tarde como la peor época de mi vida. En el infierno de Dante, el Minotauro es el encargado de guardar el séptimo círculo. En uno de los mejores aguafuertes del Minotauro, una joven que porta una lámpara conduce a la criatura a lo más hondo de la oscuridad. Su rostro se asemeja al de Marie-Thérèse Walter, la amante adolescente de Picasso. ...1937... El mundo irrumpe de un modo brutal en el infierno privado del Minotauro. Bombarderos alemanes atacan la villa vasca de Guernica, respondiendo a la llamada de las tropas fascistas del general Franco. Guernica es destruida a lo largo de 3 horas de bombardeo continuo. Picasso se solidariza ardientemente con los republicanos. Es nombrado director del Museo del Prado y recibe el encargo de pintar un mural para el pabellón español de la Exposición Internacional. El resultado es el Guernica. El reparto resulta familiar. La madre angustiada con su hijo. El toro que representa las fuerzas de las tinieblas y el mal. El rostro de la ventana pertenece a la mujer que sostiene la lámpara. El caballo embestido. De nuevo, al igual que durante su periodo azul, Picasso prescinde del color. Se sirve de la crudeza del blanco y negro para llorar la tragedia española. La muerte se halla siempre presente en las soledades y caprichos de los españoles, escribe un buen amigo de Picasso, el poeta Cocteau. Durante el franquismo, el Guernica permanece expuesto en Nueva York.
Tras la muerte del dictador, la enigmática y poderosa obra maestra regresa a España. Como en un búnker grisáceo, descansa en el museo, cubierta por un cristal a prueba de balas, tras el que aún impera el estado de guerra. El Guernica señala el fin del ciclo del Minotauro. En 1926 ya había comenzado un nuevo periodo con el pintor y su modelo. Prescindiendo de nuevo del color, Picasso, el mejor dibujante del siglo XX, pone sus trazos en libertad. Se entrelazan en nudos y arabescos misteriosos y parecen perder el motivo hasta que llegan a solidificarse para formar un pie femenino. Picasso pinta en clave. Comenta Picasso, la pintura nunca es prosa, es poesía. Se escribe en versos de rimas plásticas. Son rimas plásticas las formas que reverberan entre ellas, respondiendo a otras formas o al espacio que las rodea. Picasso recibe el encargo de diseñar un monumento a su viejo amigo Apollinaire. El resultado sorprende a todos. Hasta la fecha, es su obra más abstracta. Persigo un equilibrio que pueda captarse instantáneamente, como un malabarista que atrapa una bola, y no un equilibrio prefabricado que se limite a permanecer ahí, inerte. Las claves de Picasso se vuelven más audaces. Naturaleza muerta sobre pedestal. En 1927 conoce a una muchacha de 17 años a la salida de unos almacenes parisinos y la seduce. Esta naturaleza muerta es un gozoso retrato de ella. La cabeza es un cuenco de frutas, los pechos dos manzanas maduras. Picasso se representa a sí mismo como una vieja jarra. Picasso tiene ya 50 años. Marie-Thérèse Walter se convierte en su mejor modelo. La pinta de un modo obsesivo, una y otra vez, cautivado por su juventud y voluptuosidad. El color retorna a su arte. El viejo pintor prescinde de sus claves. Aquel tierno amor adolescente se convierte en motivo de una encantadora serie de retratos. Marie-Thérèse leyendo. Picasso juega con las formas curvas de su modelo. Las rimas plásticas se convierten en rimas cromáticas. Escultura.
la conmoción. La inspiración impulsa a Picasso a esculpir una serie de bustos monumentales de su joven amante. Una vez más, persigue lo primitivo. Los rasgos de Marie-Thérèse se ven brutalmente simplificados hasta convertirse en un denso bulto de formas. Picasso la convierte en una antigua escultura de arte nativo, como las imágenes de la Isla de Pascua. Marie-Thérèse es una muchacha modesta y sencilla. Lee constantemente. Siente devoción por Picasso. De nuevo la pinta en forma de cesta de fruta, repleta de jugosos frutos que maduran al sol. El idilio no puede durar. Picasso y Marie-Thérèse mantienen furtivamente el romance en la playa, en el jardín. Picasso no se decide a abandonar a Olga. Marie-Thérèse se desvanece. Para mí, afirma Picasso, tan solo hay dos clases de mujeres, las diosas y los felpudos. La opulenta modelo del artista se ve castigada con líneas rectas. El viejo jarrón permanece impasible, el espejo mudo. Pero Marie-Thérèse se encuentra destinada a pasar el resto de sus días manteniendo hacia Picasso la misma devoción sin esperanza. Más tarde, al conocer su muerte, Marie-Thérèse se suicida. 1935-36. La situación doméstica de Picasso se vuelve tan compleja que por primera vez en su vida descubre que no puede pintar. En su lugar, se dedica a escribir. El poeta Paul Éluard solicita un análisis secreto de la escritura de Picasso. El veredicto del grafólogo es el siguiente. Este hombre ama apasionadamente y al mismo tiempo destruye aquello que ama. Picasso encuentra una nueva amante. La fotógrafa surrealista yugoslava Dora Maar. La conoce en un café mientras juguetea con una navaja. Se convierte en su plañidera. Una vez más, Picasso desarrolla un nuevo código de trazos y colores destinado a su nueva amante, Dora Maar. Toda ella, líneas rectas y ángulos mellados, tras la dureza de los rojos y los negros. Marie-Thérèse, caricias y curvas en amarillo y azul pálido.
La moda escandalosa de los años 30 excita la naturaleza humorística de Picasso. Le suministra la materia prima para sus retratos de modelos. Observa una marcada predilección por los sombreros extravagantes. En los retratos de Picasso, los sombreros se convierten en la continuación física de las modelos. Aún añade Picasso otra mujer a su harén, Nus Éluard, la bella esposa de su amigo Paul Éluard. Nus es célebre por los excéntricos sombreros que luce. A lo largo de una serie de retratos inquietantes, Picasso combina el rostro de Dora Maar con los rasgos de su perro afgano, Kazbek. Su intención, afirmará más tarde, era mostrar el lado animal de las mujeres. ¿Alguna vez se ha representado la niñez de un modo tan monstruoso? Por fin, Marie-Thérèse da a luz a una niña. Picasso la llama Maya en recuerdo de su hermana muerta. Cuando tenía la edad que ellos tienen ahora, observa durante una exposición de arte infantil, pintaba como Rafael. Me ha llevado toda una vida aprender a dibujar como ellos. Maya se parece extraordinariamente a su padre. Picasso se identifica con ella. El padre de Picasso se había especializado en pintar palomas y pichones. Maya cada vez adquiere más el aspecto de un Picasso gordo y pequeñito. La amargura y la introspección irrumpen en su arte. ...1941... Picasso decide permanecer en París mientras la guerra ruge a su alrededor. Un soldado alemán le visita en su estudio. Al contemplar una foto del Guernica, el soldado pregunta al pintor: ¿ha hecho usted esto? No, responde Picasso, lo habéis hecho vosotros. Un tributo a los caídos. Picasso, el artista más rico que ha existido, rebusca entre sus montones de desperdicios para hallar el material que desea. Construye un cráneo de cabra y una vela encendida, utilizando clavos viejos, jarras quebradas, manillares de bicicleta desechados, trozos de cartón. Comenta Picasso: Dios no es sino un artista como los demás. Inventó la jirafa, el elefante y el gato, pero carece de estilo. Continúa experimentando. Añade: cualquier objeto cotidiano puede llegar a convertirse en un vehículo para transmitir mis pensamientos. Al igual que Cristo se servía de las parábolas, yo me sirvo de los objetos. Utilizando dos jarras de vino, una cesta, hojas de palma, cacharros rotos y chatarra, Picasso construye una cabra en avanzado estado de gestación. No intento expresar la naturaleza, sino más bien, como dicen los chinos, trabajar como la naturaleza.
Alors, il prend des outils. Un escargot s'en allait, puis il regarde la carte. Niña saltando a la comba. 1950. Hecha con zapatos de niño, cuerda y una cesta, cacharros rotos, cajas de bombones y una fuente de horno. Tiene una nueva amante, la pintora Françoise Gillot. La persuade para darle dos hijos más, un niño, Claude, y una niña, Paloma. Mandril con cría, 1952. Picasso ha cumplido los 70 años y ha llegado a obsesionarse con su propia fertilidad. Los cochecitos de juguete de sus hijos son utilizados para formar la cabeza de la madre mandril. Lienzo blanco en estudio. ¿Qué le resta por pintar? Picasso decide subir el listón hasta el último agujero. Recurre al pasado en busca de inspiración y se dedica a los grandes maestros de la antigüedad, rehaciendo cuadros de Ingres, Delacroix, Manet y sobre todo del que quizá tal vez haya sido el pintor español más grande, Velázquez. Picasso resalta los personajes que más le interesan en la obra maestra de Velázquez, las Meninas. La joven infanta le fascina, le recuerda a su pequeña Maya. Picasso somete a los personajes de Velázquez a una irreverente serie de pruebas digna de Alicia en el País de las Maravillas. Debemos siempre imitar a los demás. Pero el hecho es que es imposible. Querríamos hacerlo, lo intentamos, pero no conseguimos más que estropearlo todo. Y es entonces, cuando ya lo hemos estropeado, cuando nos convertimos en nosotros mismos. La pintura, ¿arte o magia negra?, se pregunta. Jacqueline Roque, su última mujer, posa como odalisca inspirándose en el cuadro de Delacroix, Mujeres en Argel. El cuerpo es de Picasso. El turbante de Matisse. Cuando Matisse murió, me dejó sus odaliscas como legado.
Matisse, su gran amigo y rival, muere en 1954. Cuando ya se había dicho y hecho todo, escribe Picasso, solo quedaba Matisse. Ahora se ha quedado solo. Naturaleza muerta con cráneo de toro. Vista de Cannes. Picasso se ha convertido en el artista más conocido del mundo. Fabulosamente rico, obtiene a cambio de un solo cuadro una casa en el sur de Francia. Posee castillos y villas a todo lo largo de la Riviera Francesa. Picasso fue en su día un gran artista, se queja su viejo amigo Braque. Hoy no es más que un genio. El toro ha sido domesticado. Desnudo reclinado y hombre con guitarra. 1970. Picasso tiene 89 años y aún así pinta más que nunca y con más rapidez. Aún tiene tiempo de realizar una última odalisca, brutalmente despojada de sus vestidos, más desnuda que las demás. Acometer una empresa como esta, comenta contemplando lo que ha sido su carrera, requiere todas las resonancias de una pasión que en sí es autosuficiente. Una última corrida, un último estoque. Vauvernag, finalmente un lugar de descanso. Aislada tras altos muros de piedra, verjas de seguridad y perros guardianes, la leyenda aguarda su propio fin. Pero aún queda una gran sorpresa. Picasso, el atesorador inveterado, ha ido reservando obras clave para su propia colección, transportándolas de casa en casa, de villa en villa, de amante en amante. Momentos pictóricos de su vida, los más importantes, los personajes más fundamentales, todos han sido embalados y cuidadosamente guardados. Muerto el artista, queda su legado. En el Hotel Salé de París, el Museo Picasso nos muestra fragmentos de su creatividad. 80 años de la producción creadora más poderosa de nuestros tiempos han llegado a su fin.
El viejo pintor. Un último autorretrato. Un último tributo a Matisse. ¿Por qué pensáis que fecho todo aquello que hago? Porque no basta con conocer la obra de un artista. También es necesario saber cuándo la realizó. No hay duda de que algún día existirá una ciencia en la que se intentará saber más acerca del hombre en general a través de los personajes creativos. A menudo imagino tal ciencia y deseo legar a la posteridad una documentación lo más completa posible. Por eso es por lo que a todo le pongo su fecha. Pablo Picasso muere el 8 de abril de 1973. Tiene 92 años. Sus últimas palabras conocidas son: "Aún hay que inventar la pintura".